Bienvenidos una vez más a este subsegmento de Vagando con PH. Estamos en otro de los destinos de los rinconcitos que tiene nuestro pulgarcito, tierra de anfitriones, El Salvador. Y estamos aquí cerca del volcán de San Salvador, específicamente en Volcatená. Es un parque de atracciones familiar, siempre ustedes pueden venir a disfrutar desde cualquier parte del mundo que nos ve. Así es que les vamos a mostrar esta vista increíble que tienen. Miren, pueden observar que mi camarógrafo se acerque. Voy a poner como aquí mi mano, miren todo lo que se ve. Por allá se mira el volcán de San Vicente, si no me equivoco, el lago de Ispango. Allá está nuestra preciosa catedral, nuestro centro histórico. Se observa parte de toda esta manzana, desde la manzana cero de nuestro precioso El Salvador. Y desde luego tenemos allá al otro costado, vemos Santa Tecla. Y bueno, vamos a conocer un poco más de lo que nos ofrece este destino, que está espectacular para que ustedes vengan a visitar en familia. Así es que me acompañan para que continuemos viendo. Seguimos aquí con la aventura de este vagando que Santiago pues ha disfrutado muchísimo en este parque temático de Volcatenango. Estamos básicamente pues a la altura del volcán de San Salvador, el volcán Quetzaltepec, y vamos a ver qué más atracciones tiene este parque temático para que podamos disfrutar. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree,
because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire, and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. Es así como nos despedimos de este lugar en el cual pues ustedes pueden venir a disfrutar con toda su familia y siempre recuerden por favor depositar la basura en su lugar. Lo digo yo porque el pequeño PH me ha dejado encargado de sus juguetes porque él sigue disfrutando por ahí. Ahí está él disfrutando todavía, así es que por favor suscríbanse, compártanlo y desde luego cuando nos visiten a nuestro pulgarcito El Salvador, tierra de anfitriones, ustedes van a llevar siempre lo mejor. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo segmento de Vagando.